Bienvenidos a Comentario Primarios y tengan un feliz sábado. Chicos, ¿se imaginan realizar mucho ejercicio y no tener ni siquiera un poquitito de agua? ¿O que de pronto estén en la ducha y no salga nada de agua? ¿Saben? Hace mucho tiempo, los israelitas también tuvieron un problema con el agua. El título de nuestra historia de hoy es ¿El agua en la roca? Vamos a alegrar nuestros corazones cantando. No creas que en mis días siempre brille el sol, pues nubes aparecen sin avisar. Y cuando está oscuro, yo también tengo miedo. No pienses que mis flores nunca morirán. A veces he pedido y me han dicho no. A veces yo espero, a veces yo me canso. Mas nada me impedirá sonreír y alegre estar. Yo puedo en él confiar. A cada paso mi Dios conmigo está. Tengo paz, yo paso la tormenta, seguro y escondido en el Señor. Tengo paz, no puedo entender que en medio del desierto renace la esperanza por doquier. Tengo paz. El versículo que debemos de memorizar para esta semana se encuentra en Isaías 26:4 y nos menciona lo siguiente: confíen siempre en el Señor, porque Él es un refugio eterno. Y el mensaje para esta semana es: adoramos a Dios cuando confiamos en Él. Ha llegado el momento de conectarnos con Dios, así que ahí en donde estés te invito a juntar tus manitos y cerrar tus ojitos para hacer la oración. Oremos. Querido Dios, ayúdanos por favor a confiar siempre en ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¡Qué lindo es aprender de Dios! Vamos entonces por nuestras Biblias para dar un recorrido por la historia. Al pueblo de Israel se le había acabado nuevamente el agua, así que empezaron a quejarse contra Moisés, diciendo: ¿por qué nos sacaste de Egipto? Aquí no hay nada que comer y tampoco hay agua. Y cada vez se escuchaba las murmuraciones y las quejas más fuertes. Hace 40 años, la gente también se había quejado en ese mismo lugar por falta de agua. Pero en ese entonces Dios le dijo a Moisés que golpeara la roca y que de ahí saldría agua. ¿Y qué creen, niños? Hubo mucha agua mientras ellos permanecieron ahí. Pero los israelitas olvidaron esto y decidieron quejarse y quejarse en vez de confiar en Dios. Y Moisés, como siempre lo hacía, se volvió a Dios en busca de ayuda. Y Dios le dijo: toma tu vara y ve en busca de Aarón, tu hermano. Reúnan al pueblo, que él y su hermano ordenen que de esa roca brotara agua. Y entonces brotaría agua de ahí. Moisés había sido paciente por mucho tiempo, pero después de 40 años de escuchar las quejas de los israelitas, se impacientó.
Estaba enojado y cansado. Seguramente tenía demasiado calor y estaba también sediento. Cualquiera haya sido la razón, olvidó lo paciente que Dios había sido siempre con él. Olvidó cuánto le había perdonado Dios y la forma tan bondadosa como Dios lo había tratado. Y en su enojo, Moisés no estaba listo para mostrar bondad ni hacia el pueblo ni hacia la roca. «¡Escuchen, rebeldes!», gritó Moisés a la gente. ¿Les hemos de sacar agua de esta roca? Pero no le habló a la roca como Dios le había mandado. En lugar de ello, alzó la mano y golpeó la roca dos veces con su vara. Y Dios hizo que brotara el agua. Pero Dios habló nuevamente con voz dulce y calmada. Moisés, no confiaste en mí, no me honraste ante los ojos de los israelitas. Por esta causa, no vas a llevar a este pueblo a la tierra que les voy a dar. Inmediatamente Moisés se dio cuenta de lo que había hecho. Él también se había olvidado de confiar en Dios. Había olvidado la gracia perdonadora de Dios, su paciencia, su amor y su perdón. Hasta se había olvidado por un momento quién le había enviado el agua. Durante 40 años, Moisés y Aarón habían luchado en el desierto, habían guiado al pueblo de Israel, pero ahora no podían entrar a la tierra prometida. Todo porque no confiaron en Dios y no lo honraron delante de la gente. Por eso, niños, es muy importante que adoremos y honremos a nuestro Dios y confiemos siempre en Él. Esta historia bíblica nos enseña que nosotros debemos obedecer a Dios siempre y que lo adoramos cuando confiamos en Él. Al leer Números 20 del 1 al 13 comprenderemos mejor acerca de esto. Llegado el momento del desafío y esta semana quiero desafiarte que si tienes algo que te preocupa puedas contárselo al Señor y que puedas también poner toda tu confianza en Él. Recuerda que Dios es bueno en todo tiempo. Vamos a cumplir entonces el desafío de esta semana. Esta semana oraremos para que Dios nos ayude a confiar siempre en Él. Te felicitamos por llegar al final de esta aventura por hoy. No olvidemos que siempre debemos de estudiar nuestra Biblia. Y también que debemos de estudiar nuestra lección de escuela sabática juntamente con las actividades que están dentro de ella. ¡Nos vemos, mis niños! ¡Bendiciones y pasen un lindo sábado!